objetivo nuestro es la diversión de los chicos y que puedan concurrir a lo mejor a una pileta que alguno no está a su alcance. Lo primordial de la colonia, de los profesores, es enseñarle natación a los chicos y además diferentes actividades, como ser, tuvimos construcción rústica, donde los chicos construyen y nosotros les enseñamos diferentes nudos, diferentes maneras de hacer algo, de inventar algo. En este caso nosotros este año elegimos hacer balsas, que después las llevamos a la pileta y ellos comprobaron que lo que inventaron funcionaba. Después hicimos cocina rústica, ellos amasaron, prepararon pizzas y las cocinamos a la parrilla. También tuvimos actividades acuáticas, donde les hicimos diferentes juegos. Y lo que más le gusta a los chicos, por supuesto, es el campamento, que lo realizamos ayer, terminó hoy a la mañana. Y bueno, ahí hay diferentes actividades también, juegos amplios en la naturaleza, actividades expresivas. Y lo más lindo para los chicos, la noche, que tienen los juegos nocturnos y el fogón. Que no duermen, por supuesto. Y bueno, está el fogón, donde ellos también participan del fogón. Y los juegos nocturnos con sus linternitas, ellos recorren y le hacemos juegos. Acá la capacidad ya se superó entonces en el parque, entonces también otro fue de los motivos de poder realizarlo a otro lugar, donde la gente que está más cerca del poli tenga acceso y no tenga una trayectoria tan larga para traer a los chicos acá. La verdad que tengo que destacar a los profesores y a Erika especialmente en las actividades, porque en la mayor cantidad de chicos que van año a año es porque el boca a boca es muy bueno, porque los chicos van experimentando cosas hermosas, entonces cada vez quieren ir más gente a la colonia porque la realización de las actividades es muy buena, y los docentes, por supuesto. También quiero destacar que la provincia nos da el desayuno, pero la municipalidad aporta ese porcentaje que no alcanza para darle una buena distribución de desayuno a cada chico. Tendríamos que enumerar un montón de gente que ayuda en el poli para limpiar, para acomodar a la gente de la municipalidad que va, corta el césped, limpia la pileta. Tenemos un guardavidas permanente que nos ayuda también cuando están los chicos en la pileta. El puestero que está ahí es una constante permanencia de colaboración con los docentes. La verdad que está creciendo muchísimo. Por repetir, tendríamos que tener un poquito más amplio el parque, pero no se puede. Entonces, estamos excelentemente bien en la distribución de los docentes y de los chicos. Esperemos que el año que viene siga incrementando, pero vamos a tratar de ver cómo podemos ampliar para poder albergar más chicos todavía. Felicitar a los profesores que trabajan con nosotros, que hay chicos que son estudiantes, que ni siquiera están recibidos y sin embargo trabajan a la par nuestra como profesores recibidos. Entonces quiero destacarlos a todos, los chicos que trabajaron y vienen trabajando año tras año con nosotros, porque realmente están muy comprometidos con este proyecto junto a nosotros.